de mentes hipócritas. Basta de mentes estólidas que nos quiere mandar. Levantemos para siempre la espalda, destrocemos el látigo que nos quiere marcar. La idea que tenía el patrón es, después que nos llevó a un desgaste en mayo, donde terminamos gastando el fondo pro huelga, una vez que nos desarmó esa herramienta de lucha que era fundamental y la cual nosotros le manteníamos en el cuello al patrón, que era ese fondo pro huelga donde le decíamos, si te quieres un conflicto, lánzate. Estamos preparados para aguantar unos días de conflicto. Ah, bueno, el tipo se lanzó. Se lanzó sin ningún tipo de justificación. Si ustedes se ponen a ver en frío, a analizar, o sea, ¿qué fue lo que llevó al conflicto de marzo, abril y mayo? Tenemos que no hay justificación para que el patrón no haya abandonado las instalaciones de la empresa. Ah, pero sí hay una estrategia política que era de que los trabajadores se quedaran desarmados sin el fondo pro huelga, porque hoy en este mes de diciembre tenían planificado llevarnos a esta situación donde los trabajadores por necesidad terminarían pasando por encima de la junta directiva y cada quien se iba a ir en desbandada hacia el lado que mejor le conviniera. Y de hecho es tan descarado el tipo que dentro de la carta que nos manda el 14 de noviembre, el tipo plantea dentro de las mismas condiciones cuáles son las características que él propone para poder arrancar nuevamente la planta, una vez que supuestamente el tipo consigue el inversionista. ¿Y cuáles son las características? Contratos individuales de trabajo, producciones históricas de la planta, o sea que un bono de 200 mil bolívares para cada trabajador y borrón y cuenta nueva, ¿ok? Entonces, todas esas situaciones que el tipo plantea ahí, plantea es el desmembrar el contrato colectivo, desmembrar la junta directiva y empezar, como quien dice, desde cero, pero bajo una dictadura patronal, donde ustedes van a tener, según la exigencia que plantea él, un contrato individual. O sea, usted va a tener un contrato conmigo, usted, porque yo soy el patrón, y usted me va a cumplir con el contrato que usted firmó. O sea, la convención colectiva no existe, ¿ok? La definición de cargo no existe. La definición de carga de trabajo en su departamento no existe. Usted va a sacar ahora las piezas que yo le imponga. Así de sencillo. Entonces, todo es una maniobra donde el patrón desesperadamente, o sea, se enrumbó, pero que no esperaba una respuesta contundente como la que nosotros le estamos dando a tomar la fábrica, ponerla a producir y de paso vender las piezas que estaban ahí en el depósito y las que estamos produciendo actualmente. Bueno, lo que pasa es que en esta lucha ha influido mucho la parte política. Los patrones en este tipo de situaciones quieren hacer una oposición férrea contra un presidente como el presidente Chávez que tenemos actualmente, que está compartiendo pues lo que son las ideas del pueblo y las ideas revolucionarias. Y bueno, ellos en estas situaciones, por lo menos aquí en Sanitario Maracay, han jugado como especie de guarimba, paros técnicos, y bueno, matando a una clase trabajadora, matan el socialismo y matan la revolución. Entonces, se convierte la cuestión en problemas políticos. Basta de mentes hipócritas. Basta de mentes estólidas que nos quieren mandar. Levantemos para siempre la espalda, destrocemos el látigo que nos quiere marcar. Campesino por tu propia tierra, obrero por tu propia fábrica, estudiante por tu propia idea. Busquemos lo que ha de emancipar. Como ustedes saben, los empleados fijaron una posición donde pasaron una carta al sindicato, a la junta directiva, donde ellos renunciaban a la posibilidad de conformar el comité de fábrica. Eso luego de casi 10 días de discusiones, donde nosotros le apartamos incluso 5 puestos de los 21 que iban a estar conformando la junta, el comité de fábrica, para arrancar con lo que sería la producción de piezas y la venta de piezas para empezar a generar los recursos
que permitieran a los trabajadores seguir, como quien dice, en la lucha, seguir aguantando esta pelea, porque de haber sido, como ellos lo planteaban, que nos mantuviéramos dentro de las instalaciones de la planta, pero sin producir, sin vender piezas, hermano, ya ninguno de ustedes estuviera aquí.